Este momento la marea está baja y si ustedes ven, miren todos esos barquitos en la tierra. Parece como si hubiera pasado un tornado, un desastre natural, ¿no? Viajar siempre te trae cosas buenas y mucho aprendizaje. Por eso en este viaje a Normandía por una semana logré conocer y aprender sobre esta región de Francia, de probar cosas nuevas, ricos y deliciosos platos. Y también de conocer un poco más de la historia de Normandía. Por eso en este video queremos mostrar eso que no alcanzamos a mostrarles en los otros videos que hicimos sobre este viaje. Así que quiero darle la bienvenida a todos ustedes a otro capítulo más de Frañoleando. Nuestra primera parada es la ciudad de Concha. Es una ciudad donde se cultivan las ostras y bueno, decidimos pasar por acá y poder comprar un poco para comer. Hay un dato curioso, esta es la región que le distribuye la mayor cantidad de ostras y comida de mar a las otras regiones francesas. ¿Sí ven ese poco de ostras que hay allá abajo? En esas cositas donde ustedes ven que son como negritas en este momento, es donde digamos que se cultivan las ostras. Se ponen ahí para que los depredadores no se vengan a comer esas ostras y puedan ponerse más grandes y poder ser vendidas, porque pues acá no se puede digamos que pescar animales que no sean de una talla específica, necesitan una talla especial para poder ser retirados del mar y poder ser vendidos, y en diferentes épocas del año tienen unas fechas específicas dependiendo del molusco o del animal que se vaya a pescar. Y al día siguiente, luego de haber probado las ostras que compramos y de haber disfrutado un poquito del paisaje de Concal, nos dirigimos a Granville. Estamos en Granville. Esta es una ciudad que es un punto estratégico para la economía de esta ciudad y que se encuentra en el departamento de La Mancha. Es una de las costas más importantes de acá de Normandía. Si ustedes ven, esta ciudad tiene varias fortificaciones así para los bombardeos, porque es una ciudad que ha sido bastante codiciada en estas diferentes guerras que ha pasado Francia, entre esas la Segunda Guerra Mundial, de donde se llevaron de esta misma ciudad diferentes personas para los campos de concentración alemanes. Alcanzan a ver el faro que hay por allá al fondo. Síguelo, síguelo por acá, por acá. En este momento la marea está baja y si ustedes ven, miren todos esos barquitos en la tierra. Parece como si hubiera pasado un tornado, un desastre natural, ¿no? O casi porque se están llenando de agua las gafas y todas empañadas, pero por ahí hay un caminito donde ustedes pueden hacer una ruta como alrededor de esto. Y bueno, sino que en este momento está haciendo un clima un poco feo, entonces maluco ir por ahí. La cosa en esta región es que es un poco fría y llueve constantemente. Y aparte de eso, pues bueno,
las playas, el mar, no es como el mar de nosotros que es caliente, sino que es frío. Entonces, casi siempre en todas las épocas del año, el mar es frío cuando tú te vas a meter. Pero igual sigue siendo un espectáculo el mar acá. Entonces, si ustedes ven, está haciendo un solazo, pero está haciendo frío, tenemos que utilizar chaquetica porque ventea bastante. Entonces, si pueden ver, la marea también está fuerte por ese motivo. El clima en esta región es un poco cambiante. Cuando menos pensamos, está nublado y lloviendo, y de un momento a otro vuelve y sale el sol, alumbra bastante, pero bueno, igual sigue haciendo un poco de frío por tanto viento que hay en esta zona. Pues lo que hacen en esta región para incentivar el comercio en la región. Bueno, dan estos cheques con los que hay una lista y tú puedes ir y comprar donde quieras de esta región. Y ya pues. Y esta es que la entrada. Bueno, la primera cosa que se hace es con esta aguja se le quita este cosito. Eso no se come, entonces se quita. Y luego buscas el animal que hay adentro. Y se le retira esto que es como la cola. ¿Sí o no? Y se come esto. Bueno, para comerse este ya se utiliza este tenedorcito. Y se saca el animalito que hay adentro. Un poco duro. Primero se saca este cosito y luego ya sí se saca el animal, que es un poco complicado. Es duro, pero es todo esto que se come. Bueno, sí. Primera vez que como oveja. Bueno, y luego después de probar cosas nuevas para mí, pues ya era hora de volver a nuestro lugar donde nos estábamos hospedando, no sin antes pasar por el supermercado para comprar algunas cosas para el siguiente día y también para la cena. Así que quiero mostrarles un poco de lo que se puede ver en el supermercado en esta región de Francia. Fíjate pues lo que uno encuentra en estos supermercados de esta zona. Súper extraño, ¿no? Yeah. Cangrejitos para pescar. Para que vea. Se puede encontrar muy fácilmente en los supermercados, en las grandes cadenas, la leche cruda. O sea, la leche que viene de la vaca sin pasteurizar. Y hay mucha sección de quesos, de variedad de quesos. En los supermercados franceses no falta eso. Montaron estas cositas para que el cajero no tenga que tocar el dinero. Tú pagas por acá con billetes o por allá con monedas. Entre San Malo y el Monte San Michel se encuentra un pueblito que se llama Dol de Bretaña. Vamos a pasar por ahí y vamos a conocer un poquito de su historia y de, bueno, su infraestructura. Dol de Bretaña es una pequeña población de aproximadamente 6.000 habitantes que se encuentra en el borde del acantilado a unos 50 kilómetros de Rennes. Y la historia cuenta que esta ciudad fue fundada en el siglo VI. En el periodo celta y que fue ocupada hasta por los vikingos. Pues para los mercados hay unas sesiones especiales donde pueden sacar agua y electricidad. Increíble, ¿no? Todos tienen eso.
En Francia es muy normal que algunas veces por semana se puedan sacar en las calles algunos mercados donde las personas que cultivan o producen algún alimento lo puedan vender. Ahora es momento de ir a comer. Sí. Hola.